Comenzamos con una nueva edición del programa El Alcalde Responde, con nuevas preguntas y sugerencias. La primera de ellas es de un arnedano que hace poco fue con su hijo a la pista de skate y le pareció que estaba en muy malas condiciones y pide por favor que la arreglen. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a Arnedo Televisión por esta nueva edición del Alcalde Responde y a todos los que habéis trasladado vuestras quejas o vuestras sugerencias. Retomamos, por tanto, el programa después de unos días bastante intensos de fiestas, de Semana Santa, en fin, en definitiva, muchos días en los que hemos disfrutado de nuestros ajos asados, de nuestras familias y de todos los visitantes que hemos tenido. Efectivamente, no es una pregunta nueva. El skate park es una instalación que, como sabéis, en su momento se financió con un dinero a través del Consejo Infantil, que los propios chavales decidieron, y es cierto que lleva ya pues unos años bastante deteriorado, hasta el punto que ahora mismo es un foco de inseguridad en el que se pueden producir accidentes y algún tipo de herida pues por esas chapas que están desatornilladas. En definitiva, una instalación que desde luego el equipo de gobierno tiene interés en repararlo cuanto antes, y por eso ya aprovecho este cauce y esta pregunta para anunciaros que desde el área de obras, desde la concejalía de obras, se va a invertir unos 3.000 euros aproximadamente, que es el estudio que se ha realizado para poder reparar todos los desperfectos de este efecto deportivo, ¿no?, que es tan utilizado por muchísimos jóvenes, ¿no? Aprovecho también para hacer una llamada de atención al civismo de quien lo utiliza, puesto que no podemos estar invirtiendo 3.000 euros pues cada 6 meses porque se deterioren, que lo cuiden aquellos que lo usan, porque si lo cuidan permanecerá más tiempo bien y por tanto no nos obligará a utilizar dinero público para arreglarlo de manera tan intensiva. Otro vecino dice que en estas fiestas de San José se ha perdido algunos actos porque se han cambiado de lugar por las lluvias y pensaba que habían sido suspendidos. Pide que para próximos años pongan en el programa la alternativa en caso de lluvia. Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta con relación a las fiestas de San José, que es verdad que a pesar de esos 2 días de lluvia y de mal tiempo, han sido unas fiestas muy exitosas, con muchísima afluencia de público y en las que apenas hemos tenido que suspender ningún acto por el tiempo. Pero es cierto que la lluvia es aquello único que no podemos programar desde el Ayuntamiento de Arnedo y que estamos un poco a expensas de lo que suceda en el cielo, ¿no? En este caso, decir que a pesar de la lluvia, actuamos con rapidez todos los que teníamos que actuar, Ayuntamiento a través de la Brigada de Obras, que hizo un trabajo magnífico en cuanto tuvimos que trasladar el encierro del toro envolado al Arnedo Arena. En 20 minutos prácticamente se pudo hacer todo el trabajo y algunas actividades que hubo que desplazar también a la carpa, todo con la mayor agilidad posible para no entorpecer los actos que vienen después programados. En cuanto a la pregunta que nos hace o la sugerencia, tengo que decir que en el programa de fiestas que buzoneamos, en el apartado de notas al programa, sí que se dice que las degustaciones que hacen las peñas serán trasladadas a la carpa en caso de lluvia. Es lo único que se puede advertir, porque el resto no es fácil advertirlo. Por ejemplo, cuando se decide cambiar algunas actividades de la calle a lugares cerrados, depende de la intensidad de la lluvia. Si llueve mucho, hay que llevarlo a la carpa, pero si la lluvia quizá no es tan intensa, lo podemos hacer en los soportales de la Plaza de España o de Puerta Munillo. Eso es un factor importante. Otro factor de la carpa es que las orquestas que tienen concierto por la tarde, antes de lo que es la verbena de más nocturna, ensayan por las tardes, montan por la mañana, y eso dificulta que algunas actividades de gran afluencia de público podamos trasladarlas a la carpa, porque ellos necesitan ensayar, como digo, unas horas antes del concierto de las 8:30 de la tarde. Con respecto a los encierros, lógicamente, si hay que suspenderlos, se pueden trasladar al Arnedo Arena, pero requiere de una resolución de la Dirección General de Justicia Interior del Gobierno de La Rioja, que mientras no la recibimos con el OK, pues no podemos trasladar ese encierro. Por tanto, dificulta el poder anunciarlo previamente en el libro de fiestas, puesto que si la resolución, por cualquier motivo, llega en negativo, no podríamos celebrar ese festejo en el Arnedo Arena. En definitiva, en notas al programa reflejamos lo que sí que tenemos claro que podemos mover. El resto es más complicado, pero tomamos buena nota de esta propuesta, porque creemos que es una propuesta en positivo y que efectivamente tiene su punto de razón, para ver qué cosas más podemos incluir en notas al programa y anunciarlas en el programa de fiestas y no a través de las redes sociales o de la propia web, que es lo que hicimos estas fiestas, que funcionó, porque todo el mundo estamos con los dispositivos móviles muy al día. Y también os anuncio que a través de la nueva aplicación del Ayuntamiento de Arnedo la utilizaremos también para este tipo de fines, para que la gente pueda recibir en su dispositivo móvil en un momento dado si un festejo se traslada a un lugar cerrado.
Una Arnedana dice haber oído que van a poner césped artificial en el campo de fútbol 8. Pregunta si lo van a poner de segunda mano, ya que escuchó al Pepe que es más barato y según ella no estamos para derrochar. Bueno, el césped artificial es otra de las cuestiones que efectivamente el Partido Popular pues tiene una opinión distinta a la nuestra. El Partido Popular debiera conocer, porque lo conoce de hecho, cuáles son los presupuestos del Ayuntamiento para el año 2016 y sabe que el equipo de gobierno, por cierto, con su apoyo en su momento y sin ninguna propuesta alternativa en el momento en el que había que hacer propuestas, apoyó, que era la de cubrir el campo de fútbol 8 de tierra actual en un campo de césped artificial. Por supuesto que si lo hacemos de segunda mano es más barato, como todo lo que se compra de segunda mano, que es más barato, pero también las cosas de segunda mano tienen un más avanzado deterioro, pues por el uso anterior que han obtenido, ¿no? Nosotros consideramos que es mejor, que es prioritario que nuestros chavales estrenen un campo de césped artificial. Es un campo muy utilizado y el único en La Rioja que todavía es de tierra. Les pondré un ejemplo: el anexo de fútbol 11, el que llamamos anexo, cuyo césped artificial está instalado desde el año 2003, debiera haberse cambiado pues hace aproximadamente 4 o 5 años y no se hizo. También si ese campo se hubiera apostado en su momento por hacerlo de segunda mano, hubiera durado 4 o 5 años y el equipo de gobierno nuevo hubiera tenido que cambiarlo y hacer una inversión muy importante. Por tanto, nosotros consideramos que esta instalación debe estrenar ese campo de césped artificial. Hay una partida de 116.000 euros en los presupuestos y ya les anunció que aproximadamente a primeros de julio comenzarán esas obras, que son, por cierto, muy demandadas por usuarios, padres y madres, y también por gente del mundo del deporte. Las opiniones son libres, nosotros las respetamos, pero también somos fieles a lo que hemos comprometido en nuestro programa de gobierno. Otro vecino pregunta si han pensado en hacer unos aparcamientos en el entorno del Centro Tecnológico del Calzado. Afirma que hay una zona de tierra en la que siempre hay coches aparcados, pero que como no hay marcas ni nada, dice que cada uno aparca como quiere. Bueno, efectivamente, en los últimos años todo el mundo conoce el foco de atracción turística comercial que es todo el entorno del polígono del Raposal, fundamentalmente el entorno del Centro Tecnológico Riojano del Calzado al que este vecino o vecina hace referencia. El equipo de gobierno tiene muy claro como una de las prioridades que hay que mejorar los accesos a ese polígono, la seguridad, la visualización, las zonas peatonales, la señalización vertical, horizontal, la propia seguridad y videovigilancia de la zona, y que también, lógicamente, hay que apostar por utilizar ese foco de atracción turística para que no se nos quede allí y podamos atraerlo a la ciudad. La Rioja Tierra Abierta, además, el año que viene nos pone ante la tesitura de actuar con urgencia en esa zona para acondicionarla, ponerla más bonita a los ojos de los visitantes y que permanezca en el futuro como una zona no solo industrial, que es lo que es sobre todo, sino también comercial. En estos momentos y a través de un compromiso plenario que adoptamos hace algunos meses a través o a raíz de la iniciativa de Ciudadanos, en estos momentos les puedo anunciar que disponemos de una partida económica a la que vamos a destinar para hacer un proyecto de esa zona, un proyecto que nos determinará qué tenemos que actuar, cuánto dinero tenemos que invertir, fundamentalmente para que sea, como digo, un foco de atracción turístico comercial más amable, pero sobre todo más visual y más seguro. También estamos en conversaciones con el gobierno de La Rioja, a raíz de La Rioja Tierra Abierta también, para que ellos también se comprometan a, de alguna manera, actuar junto a nosotros y a los propios empresarios en esa zona. Habrá reuniones pronto y noticias, por tanto, admitimos esta propuesta como nuestra también que era y por tanto ya les anuncio que actuaremos en esa zona. La última pregunta la formula una vecina y es sobre la acera de la carretera Circunvalación que sube al Colegio Sagrado Corazón. Según ella está llena de grietas, es muy molesto ir con el carrito del niño y también dice que es bastante transitada por niños y padres que van y vienen del colegio. Pregunta que si no se puede arreglar, si por favor al menos se podría parchear. Bueno, efectivamente esta es una de las demandas también de muchísimos ciudadanos y ciudadanas, fundamentalmente los que utilizan estas aceras. También es una preocupación del equipo de gobierno que plasmamos en aquel dossier que yo trasladé al gobierno de La Rioja el año pasado, en el mes de septiembre, en el cual hacíamos pues prácticamente más de 30 propuestas de distinto calado. En materia de infraestructuras, concretamente en el punto 5 de este dossier que elaboró el equipo de gobierno, se reflejaba la reparación de la carretera autonómica LR-115,
que es de la que estamos hablando y que es de competencia única y exclusivamente autonómica, es decir, el Ayuntamiento de Arnedo, aunque quiera, no puede actuar en la misma. Efectivamente, nos encontramos con dos aceras, a izquierda y derecha, en muy mal estado, su pavimento está en muy mal estado, también con la señalización vertical, sobre todo el alumbrado público, que dificulta el paso también para algunas sillas de tamaño más grande, y también, pues, al lado de la acera, al no haber ningún elemento perimetral que contenga alguna caída que pueda haber a lo que es pues la zona en barbecho que rodea toda esa acera perimetral, también es algo que nos preocupa. Como digo, seguiremos insistiendo a la Consejería de Fomento, que es la responsable de alguna manera de esta reparación, y en este dossier que, como digo, trasladamos desde el mes de septiembre, alertando de la preocupación que tenemos en esta zona. Por tanto, esta reivindicación, que ya era nuestra, la volvemos a recoger en esta pregunta, sugerencia, queja, y la volveremos a trasladar, como es lógico, al Gobierno de La Rioja en las permanentes reuniones que mantengo con los distintos consejeros, sobre todo, repito, con el consejero de Fomento, que ahora es nuevo, y por lo tanto le volveré a trasladar casualmente esta misma semana, en una reunión que voy a mantener con él, esta preocupación. Hasta aquí esta edición del Alcalde Responde. No duden en mandar sus preguntas o sugerencias a anunciostv@triunfotel.com o dejándolas en las instalaciones de Triunfotel. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras nuevas preguntas. Esperamos más preguntas, más sugerencias y más propuestas que enriquecen la labor del equipo de gobierno y que también nos da ideas de dónde actuar y de qué manera actuar en zonas que a lo mejor a priori no tenemos en agenda. Así que muchas gracias a todos y hasta el siguiente programa.